¿Qué tal? Bienvenidos a Vecinos Neighbors, un programa que ofrece nuevos puntos de vista de los vecinos de Holyoke y de la comunidad latina del Pioneer Valley. Welcome to Vecinos Neighbors, a program that brings new points of view from our neighbors in Holyoke and the Latino community in the Pioneer Valley. This week, your neighbors from Channel 32 bring you classical guitar music and songs written and performed by Jose Gonzalez and Claudio Ragazzi. Jose Gonzalez is a local musician who also teaches music at the Sullivan Elementary School in Holyoke. Today's performances come from two concerts, one that took place at Stefanelli's Restaurant in Holyoke and the other at the Amherst Middle School. Esta semana, sus vecinos del Canal 32 les traen música y canciones de José González y Claudio Ragazzi. José González es el maestro de música de la Escuela Sullivan en Holyoke. Las melodías que escucharán vienen de dos conciertos que se llevaron a cabo en el restaurante Stefanelli's de Holyoke y en la Escuela Intermedia de Amherst. ¡Disfrútenlo! Perform a piece titled Sueño Me Junque, and this is the pieces we're going to be performing are sort of a Caribbean suite of pieces, so we'll be introducing them and letting you know about them as we go along. Sueño Me Junque, dedicated to the Taino Indians. Thank you.
dedicated to the countryside, al campo de Puerto Rico. La composición que sigue, Sweet Verde, está dedicada a la música de toda Latinoamérica.
The following piece, Sweet Verde, is dedicated to all the rhythms of the music of Latin America. Specifically, we dedicate this piece to Don Juan Antonio Correa, the national poet of Puerto Rico. For all the people of Vega Baja in Puerto Rico, the name of the song is Sonatita Vega Bajenia, and alguien de Vega Baja para usted. Thank you.
This final piece that we're going to do as a duo is dedicated to a street in Old San Juan, La Calle San Sebastián, which is one of the famous streets in the city of Old San Juan, where a lot of the music clubs are known to be there. So we'd like to dedicate this one to San Sebastián and to the town of San Sebastián in Puerto Rico.
¿Cómo es que empezaron? Bueno, este proyecto que estamos presentando hoy, uno es el trabajo que estamos haciendo Claudio y yo, que es un trabajo de música instrumental para cuerdas, guitarra española y cuatro puertorriqueños. Incluimos ahí pues composiciones que a nosotros nos gustan, de compositores del jazz, del folclore y algunas composiciones nuestras. Hicimos la primera presentación, fue aquella en Boston, en el Centro Cultural, una cosa que hicimos del Día de Reyes. Y eso no me acuerdo cuando fue, hace como 3 años atrás, yo creo. Y tú, Claudio, cada vez que hay algo por acá, te vienes para acá. Sí, ya. Ya me tienen que regalar una casita. Cuéntanos del tipo de música que hacen. Mira, yo toco, en este momento estoy tocando mucho más música latinoamericana, música de Sudamérica o jazz latino, o incluso hasta hace poco estaba también vinculado con otro compañero puertorriqueño, Jorge Arce, que tiene un grupo de proyección de música del Caribe, bomba, plena, zongo, todos esos ritmos mezclados siempre con un poquito de Latin jazz y todo eso. Pero un poquito es siempre una mezcla, ¿no? Si va a ser folclore, va a ser con un elemento distinto, generalmente fusión, pero dentro de lo latino. Sí. Para algunos de nosotros tú eres muy conocido en la comunidad, pero para las cámaras, platícanos, ¿en dónde trabajas en Holyoke? Bueno, yo trabajo aquí en la escuela Sullivan, la escuela elemental Claire Sullivan, y es una escuela que incluye los grados tercero, cuarto y quinto, y mi proyecto ahí es trabajar con los niños de toda la escuela, pero específicamente proveer lo que no había antes en la escuela, que era el elemento de la música latinoamericana, los instrumentos de percusión. Las canciones, que hacemos mucha música de Latinoamérica, el cuatro puertorriqueño, la guitarra española. Ese es el motivo de que yo esté trabajando específicamente en el programa Magnet de las escuelas de Holyoke. Ahora, por ejemplo, tú a tus muchachos, a tus alumnos, ¿qué les dices en cuanto a la música? ¿Qué hay para ellos en el futuro? Bueno, el propósito de la música es enriquecer a cualquier, no solamente a los músicos, a cualquier ser humano. Está la apreciación de la música, pero a la misma vez también está el asunto de la música instrumental, que es lo que nosotros trabajamos. O sea, estamos trabajando con enseñarle a tocar los instrumentos. Hay muchas cosas que se adquieren en los niños, la disciplina, la autoestima. Para muchos de ellos es la primera vez que van a un escenario, aprenden a tocar un instrumento, y son unos logros muy importantes que en el futuro se van a reflejar en ellos, en otras áreas de su vida, aunque no se conviertan en músicos profesionales. Así que es como todo el arte, es como aprender a pintar o a bailar, o la educación física, son cosas que son esenciales para los seres humanos, y la música pues obviamente no se queda atrás, y eso lo estamos proveyendo en esa escuela. Es realmente fabuloso ver cómo se están complementando, tú por medio del Departamento de Servicios Sociales y tú por medio de la música, ¿no? Cómo llegan a los niños. Y luego tú traes lo argentino contigo al grupo. ¿Te gustaría venirte para acá? Me gusta mucho esta zona. Es muy lindo. Siento que dentro de lo que es los Estados Unidos, esta zona, e incluso Hartford, son zonas donde dejan hacer mucho a latinoamericano, que tal vez a veces yo veo gente estando acá no lo ven así, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que es este país, o es esta región, hay un poquito más de integración, según lo que yo vi desde afuera, ¿no? Pero por otro lado, también hay un montón de cosas que hacer por Boston, y yo estoy también allá comprometido con un proyecto de un centro cultural bastante importante para la ciudad de Boston, el Centro Cultural Jorge Hernández, en Villa Victoria. Y la cuestión es que Boston, que es una ciudad bastante, bastante americana y bastante separatista, ¿no? También falta mucho por hacer por allá, ¿no? Entonces hay que estar por allá también. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta próxima composición del guitarrista puertorriqueño José Feliciano, una pieza que él tituló Pegado. This next composition is by guitarist and composer José Feliciano, and he titled this
pegao, which is the rice that is in the bottom of the pan when you fry it. It's like a treat, like popcorn. Popcorn de Puerto Rico, pegao. Thank you.